Hello everyone! Today I bring you a video about corals fashion a groundhog day. If you need to read the text to help you, you can find the link in the description. Without further ado, let's begin. Corales rosa. Los científicos marinos. han descubierto un espectacular arrecife de coral frente a la costa de Tahití, en el Pacífico Sur. Tiene 3 kilómetros de distancia y 30 metros de profundidad. Los científicos creen que el conjunto de corales y vegetación oceánica contiene especies marinas nunca antes vistas han encontrado muchos corales en forma de rosa. Algunos miden más de dos metros. El buzo de alta mar, Alexis Rosenfeld, dijo que se quedó fascinado cuando encontró el arrecife. En una entrevista resaltó: Fue mágico ver los gigantes y hermosos corales rosa, que se extienden hasta donde alcanza la vista. era como una obra de arte. "la científica laetitia hedwin," dijo, "es un arrecife muy saludable en medio de la crisis que viven las especies en su medio ambiente. es una buena noticia. La mayoría de los arrecifes del mundo están en aguas más cálidas, y esto los hace propensos a los efectos del calentamiento global. Pero el arrecife de Tahití, por estar tan profundo, está protegido. Le llega suficiente luz solar para crecer y reproducirse. Según la UNESCO, los arrecifes más profundos pueden estar más protegidos del calentamiento global. Y es este el más extenso y saludable de los que se conocen hasta ahora. Es interesante que sabemos más de la superficie de la Luna o de la superficie de Marte que de la parte más profunda del océano. Moda peligrosa. Los ecologistas están preocupados por la producción en masa de ropa a bajos costos. La llamada moda rápida se expone en las tiendas y en Internet para crear una gran demanda. Se fabrican millones de prendas al año y se espera que esta cifra crezca un 60% para 2020. 30. Este negocio tiene un efecto negativo en el medio ambiente. Muchas de las prendas acaban en los vertederos y no se reciclan. Otro efecto negativo es el causado por los productos químicos utilizados para fabricar la ropa. Causan problemas de salud a las personas que trabajan en las fábricas. Hay informes de que los niños fabrican muchas de estas prendas. Hace algunos años la gente iba a las tiendas, se probaba la ropa, pensaba mejor antes de comprarla y las usaban durante más tiempo. Hoy en día la gente pide ropa barata por internet y si no les gusta la devuelve. Esto está provocando una sociedad que usa y tira. Algunas personas compran ropa y no la usan. El medio de comunicación alemán Deutsche Welle escribió: Cada año en Europa 4 millones de toneladas de ropa acaban en la basura. Menos del 1% se recicla. Parece que la industria de la moda no es tan sostenible. La predicción de la marmota El 2 de febrero es conocido como el Día de la Marmota en Estados Unidos. Ese día, según la vieja historia, la marmota despierta de su sueño invernal y abandona su hogar oculto. Si la marmota hace una sombra cuando sale a la superficie, el invierno continuará durante seis semanas más. Pero, si no aparece ninguna sombra, la primavera empezará antes. El Día de la Marmota es también una popular película estadounidense de 1993. El actor Bill Murray interpreta a un reportero egoísta y tacaño. No quiere ir a un pueblo pequeño, a informar sobre la profecía estacional de su famosa marmota. Por ello, se enfada e insulta a todo el mundo. Para aprender la lección, queda atrapado en el tiempo y tiene que revivir el mismo día de la marmota una y otra vez. Solo se libera cuando aprende a tratar mejor a la gente. Gracias a esta película, el día de la marmota se ha convertido en un término propio en inglés. Si continúa ocurriendo lo mismo, o si te sientes atrapado en un mal sueño, puedes decir que estás teniendo el día de la marmota. Y aquí un ejemplo. Vas a un restaurante nuevo y la comida te sabe mal. Vuelves a ir, pero la comida es igual de mala. Cuando ocurre por tercera vez, te sientes atrapado en el día de la marmota. Alright, I hope you understood the presentation. If you have any question, remember to write them down to discuss them in class. Sin más nada que decir, nos vemos la próxima.